Buenas tardes, buenos días y buenas noches, querida familia Mentor. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Yo soy Luis Fernando y con María Victoria vamos a ser sus anfitriones en esta tarde y para algunos países en esta mañana y para otros en esta noche, en el que vamos a tener un webinar espectacular que se titula Paisajes de Aprendizaje y las TIC, que va a ser impartido por nuestra amiga Gisela Naber, que nos acompaña desde Paraguay. En un minutito más les vamos a contar un poquito más de ella. Ella ya hace tiempo es de la familia Mentor Maestrico y también es coach educativo internacional. Es una excelente profesional y estamos seguros que todo lo que nos va a presentar va a ser sumamente, sumamente útil. Les pedimos también disculpas por la tardanza. Pasa que tanto en Bolivia como en Paraguay estamos teniendo un poquito de problemas climatológicos y eso afectó un poco en la conexión y por eso nos hemos atrasado un poquito, pero aquí estamos igual para compartir con ustedes ese conocimiento que nos puede servir para mejorar la educación. Y como siempre, tenemos que escuchar algunas consideraciones que son súper importantes para el buen desempeño de este webinar, así que dale, María Victoria. Muy buenas tardes, familia Mentor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya estamos llegando a 150 personas. Muchas gracias a todos en Facebook Live. Por favor, no se olviden de dejarnos en los comentarios de qué país nos están mirando, cuál es su profesión y también cómo se sienten el día de hoy. Y también estuve notando que la pregunta que más nos responden del videito del comienzo es ¿cuál es su plato típico? Así que si nos podrían decir en los comentarios ¿cuál es su plato típico? Que lo que más vi en los comentarios es el sancocho de República Dominicana, pero de otros países no lo sé. Así que me encanta leer sus comentarios. Por favor, déjenos en los comentarios cuál es también su plato típico de su región, de su ciudad, de su país. Y también decirles que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo.
Entonces, también puede compartirlo en su perfil y así se le va a quedar grabado para que lo vea las veces que sea necesario. También nos ayudaría muchísimo, no sabe cuánto, si podría compartirlo en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, compartir con sus amigos, mandarle a sus amigos para que lleguemos a más profesionales el día de hoy con un tema tan, pero tan interesante y tan importante. También no se olviden que los miércoles de webinar gratuito tenemos materiales gratuitos, descargables después del webinar, así que no se olviden para eso, ahí abajito seguir la página, activar las notificaciones y darle like, ya que tenemos muchísimas actividades cada semana y mañana también tenemos una actividad súper importante que vamos a estar posteando en la página, así que no se olviden ahí abajito de seguir la página. También vamos a estar mandando el grupo de WhatsApp para que usted se pueda unir y estar conectados con nosotros y también recibir el material por WhatsApp. Lo vamos a subir a Facebook, a Instagram y también al grupo de WhatsApp, y si usted tiene alguna pregunta, la pueden ir haciendo, y nosotros como siempre estamos súper anotando, súper atentos, anotando cada una de sus preguntas. Y dicho esto, Luis Fernando, queremos saber quién es nuestra querida exponente Gisela. Claro que sí, ella es Gisela Navres-Tishman, nos acompaña desde Paraguay. Ella, como formación, es profesional correspondiente a la especialidad de inglés avanzado en educación universitaria del Centro Cultural Internacional. También es profesora para educación media de la Universidad Nacional de Itapúa, en esa universidad se graduó. Es licenciada en ciencias de la comunicación con énfasis en matemáticas de la Universidad Nacional de Itapúa. Máster universitaria en tecnologías de la información y la comunicación en educación y formación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en didáctica universitaria en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo de Paraguay y asimismo es especialista en metodologías de la investigación educativa del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. También es coach educativo internacional, docente universitaria y ha sido parte de la matrícula de honor del coach educativo número 3, del coach educativo 2 de la comunidad Mentor Maestrico. Así que con esta pequeña introducción, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores de Mentor? Y como siempre, querida familia Mentor, por favor, no se olviden de alistar sus deditos, hagamos una lluvia de corazoncitos, de likes, de reacciones, todas positivas, para darle la bienvenida a nuestra querida Gisela y agradecerle por su tiempo y por hablarnos sobre un tema tan importante. Así que ya saben, queridos amigos, por favor, compartan este webinar para que lleguemos a más profesionales, hagamos una lluvia de reacciones y démosle unos mensajitos bonitos para aliento de Gisela. Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un honor. Sabes que esta es tu casa, bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes, saludos cordiales desde Paraguay, de Paraguay para el mundo, ¿verdad? Porque sabemos que nos siguen colegas, profes, apasionados por la educación de todo el mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme presente, a la ONG Mentor, Maestrico, con Luis y María Victoria, un placer compartir este espacio, así que agradecida también por dejarme compartir un tema que me apasiona, que es justamente paisajes de aprendizaje y las TIC, que me parece que todavía hay algunos que dicen, ¿qué tiene que ver este tema con las TIC? Bueno, hoy lo vamos a conocer, vamos a responder esas dudas y vamos a tratar de poder sembrar esa semilla de nuevos conocimientos en los profes. Perfecto, muchísimas gracias. También te están saludando mucho nuestros queridos amigos en Facebook Live, así que te mandan muchas felicitaciones, corazoncitos, muchas palabras bonitas y cuando quieras comenzamos. Perfecto, bueno, voy a ir compartiendo pantalla, que me parece súper importante, a ver si me confirman, si se está viendo. Entonces voy a pasar a presentar. Está empezando a compartirse la pantalla. Perfecto. Muy bien, bueno, ahí me aparece que se está visualizando. Bueno, María Victoria, ¿me confirma? ¿Se ve, no se ve? ¿Está cargando? Perfecto, ahora sí lo vemos perfecto.
Muy bien. Bueno, como había mencionado, es un tema que me apasiona, que justamente cuando lo he conocido dije, bueno, esta es, lo tengo que dar a conocer para que más profes puedan también poder aplicar en el entorno pedagógico. Y el webinar se denomina justamente Paisajes de Aprendizaje. Como ya me habían mencionado, mi nombre es Gisela y un placer compartir con ustedes. Bien, bueno, voy a ir pasando aquí la presentación, ir avanzando. Ahí, bueno, voy a hacer alguito. Voy a salir de la presentación brevemente, y con el permiso de ustedes, no es que no quiero salir en pantalla, pero por la conexión voy a hacer lo siguiente, voy a bloquear la pantalla, la cámara, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, lo voy a hacer de esta manera, vamos a presentarlo de esta manera, manera diferente, y me gusta iniciar siempre con una frase de reflexión, que nos dice lo siguiente, Mario Benedetti, a través de esta pregunta, que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y yo creo que actualmente, en el momento en el que estamos de transformación, en el que pasamos un periodo de pandemia, luego estamos volviendo a las aulas, nos encontramos constantemente con preguntas. Preguntas, cuestionamientos, en el que nos hace dudar, nos hacen reflexionar acerca de aquellas prácticas que veníamos haciendo, si son correctas, si son adecuadas, si no. Y cuando por fin logramos responder a aquel interrogante, aquel cuestionamiento que surgía, bueno, vuelven a surgir nuevas dudas. Y a mí me gustaría, en este encuentro, sembrar una pregunta más, proponerles una pregunta más, pero les prometo que esta pregunta no va a quedar sin respuesta, al contrario, va a ser una de esas preguntas que van a ser respondidas, y es esta la interrogante: ¿qué son los paisajes de aprendizaje? Ahora, antes de responder, antes de ver específicamente el concepto que está relacionado a los paisajes de aprendizaje, me gustaría hacer o conocer un poquito la visión de ustedes que nos están siguiendo o que quieren aprender sobre esto. ¿Qué piensas al escuchar paisajes de aprendizaje? En este caso había puesto un Menti, pero les parece que si lo hacen directamente en el chat, mucho mejor. Entonces, de repente me puede ayudar María Victoria leyendo las respuestas, los comentarios. ¿Qué piensas al escuchar paisajes de aprendizaje? ¿Qué palabra, qué idea, qué concepto te viene a la mente cuando escuchas esto? Cuando lo piensas, ¿cómo voy a trabajar con un paisaje, aprendizaje, TIC en aula, en educación? Bueno, entonces, a ver si nos van comentando un poquito. ¿Cuál es claro la palabra? Claro que sí, tenemos un retraso pequeño de unos 10-15 segunditos, pero ya están llegando las respuestas, así que ya saben, queridos amigos, si nos pueden escribir qué piensan al escuchar la frase paisajes de aprendizaje, y licenciada Kenia Veloz nos dice en ambiente de letras. También nos están saludando desde diferentes partes de Latinoamérica. Le mandamos un gran, gran abrazo. La licenciada Kenia Veloz dice: paisaje de aprendizaje me suena a ambiente letrado. Rosauri Gómez nos dice: para mí, un paisaje de aprendizaje es como las herramientas, los materiales didácticos que se utilizan para enseñar. Teodora Poma dice: la naturaleza. También nos están respondiendo en los grupos de WhatsApp y nos dicen que son las TICs. Luz María Espinal desde República Dominicana, le mandamos un gran saludo. Querida Lizen, nos dice son ambientes letrados. Amalia Álvarez Gantier desde La Paz, Bolivia, nos dice sentimientos y emociones. Yudelka Maldonado Puente, creo que es de República Dominicana, y corríjame por favor, Yudelka, dice es el aprendizaje que se obtiene a través del medio
ambiente. Wanda Tejano dice, es la primera vez que escucho ese tema, creo que podría ser un aprendizaje lúdico en el que se utilicen muchos recursos. Y la marciana Cintia dice, son herramientas que nos permiten generar entornos totalmente personalizados. Y así hay muchísimas respuestas. Gisela, por favor, queridos amigos, muchas gracias por respondernos y también sigan comentando que los estamos leyendo a todos. Muchas gracias por estar tan participativos hoy. Gracias, muchas gracias. Y les comento a todos los que participaron, primeramente gracias también por animarse a dar su pensar, ¿verdad? Por querer compartir. Y de alguna manera, todas esas palabras, esas ideas que ustedes estuvieron compartiendo son correctas, ¿sí? Entonces vamos a tomar un poquito de cada uno de ellos y vamos ahora sí finalmente a poder responder qué son los paisajes de aprendizaje. Este concepto que vemos aquí es justamente del autor de esta, que es una pedagogía emergente. El autor es un español, ¿sí? Denominado Alfredo Hernando, y él menciona y dice que los paisajes de aprendizaje son una pedagogía que nos permite crear escenarios educativos personalizados para cada uno de nuestros alumnos, pero ojo, combinando actividades de comprensión. Y aquí esto es lo que me encanta, con mundos simbólicos que fomentan y aprovechan la imaginación del alumno para su aprendizaje. En este párrafo es tan importante lo que se proporciona, se produce, porque vemos esas palabras de crear escenarios, vemos educación, personalización, actividades, combinación de mundos simbólicos, vemos el fomentar, aprovechar y la imaginación, es decir, tantas palabras claves que no podemos resumir en una línea todo lo que es justamente un paisaje de aprendizaje, pero fíjense que tiene que, por eso les había dicho, que todos esos conceptos, todas esas ideas que ustedes nos habían compartido anteriormente, tienen que ver un poquito con este concepto de esta pedagogía emergente. Ahora bien, vamos a ir conociendo para qué sirven, ¿sí? Recién vimos su concepto, vimos la gran cantidad de palabras que componen a esta nueva pedagogía o pedagogía emergente. ¿Y para qué? ¿Por qué si yo lo que vengo haciéndome es funcional? ¿Por qué voy a animarme a cambiar y utilizar algo nuevo? Lo primero, y creo que es uno de los mayores obstáculos con lo que nos encontramos los profes, es la parte de motivación. ¿Cómo lograr motivar a cada uno de nuestros estudiantes sin importar la edad, ¿sí? No importando si son niños de nivel inicial o si están trabajando en nivel universitario, a veces nos cuesta lograr esa motivación porque están tan saturados de tantos factores externos que cuando queremos producir esos aprendizajes significativos nos encontramos con grandes barreras. Así también la autonomía, lograr finalmente que el alumno sea el promotor de su propio aprendizaje y que nosotros, los docentes, podamos hacer guías, podemos ser en este caso los facilitadores del aprendizaje. Así también, la tercera utilidad, y esto es el resumen nada más, es potenciar las inteligencias. Tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos en un nivel diferente diferentes tipos de inteligencias que en sí vamos a conocer a qué se refiere específicamente. Y la cuarta, que es mi preferida dentro de las funcionalidades de un paisaje de aprendizaje, es la personalización del aprendizaje. Y cuando he conocido sobre esta pedagogía, por fin encontré la respuesta que tanto estaba buscando cuando siempre hablaba de qué manera yo logro trabajar con alumnos que son tan diferentes, con alumnos que necesitan de justamente un aprendizaje que no sea el mismo, que no sea de la misma manera para todos y además, como plus, que esté adecuado a los contextos y a las necesidades actuales de ellos en este mundo. Y ahora, esto que estuvimos viendo tiene dos componentes fundamentales, dos bases que son las principales. El primero que nos encontramos aquí son las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y que ya habíamos mencionado acerca de inteligencias, pero les había dicho que íbamos a explicar mejor ahora, en este momento. Una de las bases fundamentales es justamente lo que propone este psicólogo Howard Gardner, y él menciona que tenemos, cada una de las personas, tenemos ocho tipos de inteligencia: la verbal,
la lógico-matemática, la naturalista, la musical, la intrapersonal, la interpersonal, la corporal y la visual espacial. ¡Wow! 8 inteligencias, imagínense, ¿sí? Todos tenemos estas 8 inteligencias. Pero, dentro de estas 8 inteligencias, en esa variedad de capacidades que cada uno de nosotros tenemos, y por eso es que somos tan diferentes, 2 de estas inteligencias las tenemos más desarrolladas en nosotros, ¿sí? Pero de igual manera, tenemos ese componente de las 8 inteligencias, solamente que 2, dependiendo o por diferentes motivos, solamente 2 han podido ser como más fomentadas, en promedio, ¿sí? Entonces, recordemos que una de las bases fundamentales cuando hablamos de un paisaje de aprendizaje son las inteligencias múltiples. Segundo componente, segunda base, la taxonomía de Bloom. Y estoy segura que muchos profes ya han trabajado con esto porque se está fomentando mucho, ¿verdad? Que trabajemos con esta pirámide de justamente esta taxonomía de pensamientos, de desarrollo con los estudiantes, en donde vamos desde la base fundamental. Miren, aquí no dejamos de lado, sino que es la base, ese recordar conocimientos hasta lograr crear con nuestros estudiantes justamente la creación de contenidos, de la creación de conocimientos, de nuevos conocimientos dentro del entorno educativo, pasando, ¿por qué no?, por cada uno de estos peldaños. Entonces, vuelvo a mostrar aquí, inteligencias múltiples de Howard Gardner, segunda base. Nos encontramos con la taxonomía de Bloom, pasando del recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, es decir, pensamiento de orden inferior, que es recordar, hasta el pensamiento de orden superior, que es el crear. Y muchos profes, ojo, me dicen que lo más difícil es lograr ese crear con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados nosotros mismos a crear o diseñar actividades para que se estimule esa cúspide de la pirámide con nuestros estudiantes. Ahora, se preguntarán, ¿cómo yo voy a combinar las inteligencias con la taxonomía de Bloom? A través de esta matriz de programación. Esta matriz de programación me produce un cruce, ¿sí? Vemos en la parte superior aquí, fíjense que tenemos todas las 8 inteligencias y luego tenemos aquí, ¿sí?, la taxonomía aquí de Bloom. Y en total, al hacer este cruce, tenemos esta como parrilla. Y esta parrilla tiene 48 espacios. 48. No se asusten, profes, no se asusten, que esto no quiere decir que yo tengo que completar 48 apartados dentro de una parrilla, dentro de una programación que nosotros hacemos en nuestras prácticas. Siempre estamos haciendo las planificaciones, las programaciones en nuestras clases, sino que, miren aquí, en estos colores diferenciados, tenemos diferentes tipos de actividades. Tenemos actividades que son obligatorias para nuestros estudiantes, y aquí empieza esa personalización, la autonomía, en donde nos encontramos con, más allá de esas actividades que tienen que realizar los alumnos, actividades que son optativas y, ¿por qué no?, después actividades que son de refuerzo para lograr superar, para poder potenciar las inteligencias, para poder darles al alumno que quiere un poquito más, bueno, nos encontramos con refuerzo. Entonces, 3 tipos de actividades: obligatorias, optativas y de refuerzo. Pero, ¿qué más sumamos a esta matriz de programación? Sumamos estos componentes que son indispensables actualmente. Primero, la narrativa, ¿sí? Llevar a nuestros alumnos a mundos simbólicos, llevar a situaciones, a contextos en los que ellos se sientan como sumergidos en una historia, se sientan sumergidos en un contexto diferente al en el que ellos están situados en ese momento. Y aquí vemos la gamificación, es decir, traer esos componentes del juego, pero a un entorno pedagógico. Y todo esto, lo podemos sumar a un entorno digital. ¡Qué maravilla! ¿Sí? ¡Qué maravilla poder justamente involucrar todos estos componentes que, más allá de que muchos docentes me dicen, esto está de moda, obvio, está de moda, pero ¿por qué?
Porque cada uno de estos componentes que vemos que integran o hacen parte de un paisaje de aprendizaje son fundamentales y son necesarios para poder generar los aprendizajes significativos que un alumno del siglo XXI necesita. Ahora bien, a ver, bueno, vuelvo atrás y les dejo con las ganas de ver la siguiente diapositiva. Si me encuentro con esta matriz de programación, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿dónde? Aquí recuerden la primera característica que decía, la primera funcionalidad de un paisaje de aprendizaje, decía o hablaba de motivación. ¿Cómo yo voy a motivar a un alumno si lo presento una clase de esta manera? Quizás en una primera instancia va a ser la motivación por curiosidad, el alumno va a querer ver qué tiene, qué se presenta, hay dibujos, hay colores, bueno, entonces ya una cierta curiosidad va a emerger de ello, pero se va a disipar, va a desaparecer. Por lo que el alumno, en realidad, y si queremos como docentes lo podemos compartir de esta manera, ellos no ven esta matriz. Esta matriz es para nosotros, ¿sí? Es solamente para cambiar el tipo de planificación que venimos haciendo, pero de una manera en la que vamos a contemplar las inteligencias y la taxonomía de Bloom. Ahora, ¿cuál es el recorrido? ¿Qué es lo que nuestros alumnos ven? Ellos ven la clase de esta manera. Qué diferente es, ¿verdad? En el que ellos, fíjense, van haciendo recorridos, tienen como caminos a seguir según el deseo de ellos. Inclusive ellos responden a la pregunta, ¿qué quiero aprender hoy? Qué importante y qué difícil poder llegar a ese punto en una clase en el que el alumno pueda decidir qué es lo que quiere aprender actualmente. Ahora bien, voy a salir de aquí, voy a salir de la presentación brevemente. Muy bien. Y les quiero mostrar aquí de qué manera mis alumnos, y esto aquí lo he puesto en práctica, ¿sí? Esta matriz aquí, en un nivel que por más que están viendo aquí, cargando brevemente, no he trabajado con niños de nivel inicial, sino que he trabajado con alumnos ya que están estudiando para ser docentes. Fue diseñado este paisaje de aprendizaje para profes en el área de lengua extranjera inglés. Y la narrativa, a ver si comentan en el chat, ¿de dónde les parece que surgió esta narrativa? Que me parece que ellos se inspiraron de mi trabajo y no fue al contrario. A ver si en el chat nos van comentando de dónde les parece que al ver la ilustración, al ver la imagen de fondo, ¿de dónde o cuál es la narrativa que dio origen a este paisaje de aprendizaje? Vamos a ir leyendo un poquito los comentarios de nuestros profes. También, Gisela, decirte que te están felicitando y agradeciendo a los profes, porque dicen que las diapositivas están súper lindas y están muy, muy claras, así que te están felicitando y agradeciendo. También te están mandando muchos saluditos. Estamos con casi 400 personas en Facebook Live. Les mandamos un gran saludo a cada uno de ustedes. Nos están saludando desde diferentes partes de Latinoamérica. Y Luis Alberto Roca Bruno nos dice que esta narrativa es inspirada en superhéroes. Ahora vamos a ir esperando más respuestas, ya que tenemos un poquito de retraso. También nos están comentando que está inspirada en Avengers y nos están mandando muchos saludos desde diferentes partes de Latinoamérica. Reinira Fortuna nos dice superhéroes. Wanda Tejada dice de Avengers. Magda Kass dice superhéroes. Julie Gómez dice juego y espacio. Claudia Mariela Rivera nos dice superhéroes. Irma Yolanda Tarón nos dice la película. Liliana Delgado nos dice de Capitán América. Luz Romírez dice de sus superhéroes favoritos. Fiorelis Mojica nos dice desde los superhéroes. Y así Amanda Edith Castro desde Sucre, Bolivia, le mandamos un gran saludo, profe, nos dice de las series de superhéroes. Y así nos están comentando mucho, queridos amigos, muchas gracias por participar y sigan participando, que Gisela va a estar preguntando mucho y también estamos leyendo cada una de sus respuestas. Gracias, muchas gracias. Muy bien, y sí, efectivamente, vemos superhéroes y les cuento, yo soy fanática y mis alumnos también, porque la narrativa que nosotros aplicamos con nuestros estudiantes también tiene que ser
o tener en cuenta cuál es la motivación de ellos, que a ellos les gusta, porque a mí quizás como docente me gustan ciertas historias, ciertas cuestiones culturales, por qué no decirlo, ciertos libros, ciertas películas, ellos no. Pero en este caso, por suerte, coincidimos con mis alumnos y pudimos aquí hacernos de una nueva academia, que en realidad no fue la película, sino que esta academia se denomina Ven Clas Dores. ¿Y qué es la academia? ¿Qué es Ven Clas Dores? Es un proyecto que justamente emplea la pedagogía paisajes de aprendizaje. Fue diseñado, y aquí yo como docente, cuando hablo de paisajes de aprendizaje, lo puedo optar trabajar de la siguiente manera. Aquí ya también tenemos cierta libertad. Un paisaje de aprendizaje puede ser empleado para una unidad completita. Un colega, les cuento aquí de Paraguay, se está animando y me dijo, yo lo voy a aplicar para todo el semestre. Pueden aplicarlo, ¿por qué no? En este caso es para un solo contenido. Puedo trabajarlo para una sola clase. Es decir, tenemos la libertad de ir experimentando con ellos. Y aquí ellos ya, para aquellos que son más osados, asumieron ya el desafío y se fueron a conocer cuál es su misión. Y aquí vamos a ver cuál es la misión que ellos tuvieron. En este caso, nos encontramos con un supervillano. Este supervillano quiere obtener unas gemas, y aquí va siguiendo todos los que son fanáticos de los Ven Clas Dores. Voy a decirle a la academia aquí, hay un villano, lo que él quiere son obtener unas gemas, y los superhéroes que conforman justamente este mundo de Marvel se dieron cuenta de que no tienen la fuerza suficiente para poder luchar con este villano. Entonces, ¿qué han decidido hacer para poder vencer? Han creado una academia y están reclutando colaboradores. Esta academia se denomina Ven Clas Dores, y aquí los estudiantes tuvieron cuáles son los objetivos de la misión. Pero hasta ahora lo que vimos, todavía no vimos el paisaje de aprendizaje, ¿sí? Vimos esos componentes que hacen un paisaje de aprendizaje, en el que vimos las TIC, es decir, el mundo virtual, nos encontramos con la narrativa, nos vamos encontrando con los componentes de la gamificación, retos, mundos simbólicos, y aquí mis estudiantes se han encontrado con el reto, es decir, aquí finalmente inicia la aventura. Y para ello, bueno, voy a moverme un poquito más a ver si me ayuda el internet. Mis estudiantes han trabajado justamente en un paisaje de aprendizaje en donde ellos fueron recorriendo planetas, en donde ellos tendrían que ir descubriendo, iban a tener que ir trabajando con diferentes retos en cada uno de ellos. Partiendo ya desde la portada, y aquí sí ya nos encontramos finalmente con el paisaje de aprendizaje, ya se considera esas inteligencias múltiples, ¿sí? Voy a ver si me ayuda aquí, tiene sonido. A ver si el internet nos ayuda. Todo está vinculado, ¿sí? Entonces ya consideramos aquel que tiene una de las inteligencias, que no es solamente la visual, recordemos que la auditiva también es una de ellas, ¿sí? Entonces tratamos de fomentar y mantener esa motivación desde el inicio. Ellos van pasando por diferentes instancias hasta poder encontrarse, y aquí nos encontramos con un paisaje de aprendizaje. En este paisaje de aprendizaje, los alumnos partieron aquí de este planeta y tenían que llegar a este resultado final. Ahora, cuando ellos vieron esta actividad, les dije, tenemos diferentes propuestas y en total son 12 actividades. ¡Wow! Cuando ellos dijeron, profe, 12 actividades. ¿Estás segura que vamos a hacer 12 actividades? No, tranquilos, no tienen que hacer las 12. Solamente, y aquí tienen la referencia, dentro de estas actividades, ellos tienen actividades que son obligatorias. Y voy a contar con ustedes, tengo 1, 2, 3, 4 actividades que son obligatorias. Cuando hacen estas 4 actividades, ya logran ese aprendizaje imprescindible que ellos necesitan para poder, en este caso, poder superar esta unidad didáctica que está diseñada para el área de inglés. Ahora, ¿por qué mis alumnos han hecho? Y yo les cuento que hay muchísimos que, por más que tenían que hacer solamente las 4 que son obligatorias, hicieron las 12, ¿sí? Fueron descubriendo dentro de las actividades que son optativas, qué es lo que hay que hacer, y las actividades que son voluntarias. Pero, ojo,
Aquí mis estudiantes, si querían trabajar, se encontraban con estas dificultades. Wow, primero, no puedo iniciar mi actividad porque ya me pide algo aquí, nombre de la academia, ¿sí? Entonces me da como ciertas claves, voy a escribir aquí, entonces ya vamos viendo si ellos estaban atentos o no desde el inicio de la propuesta para poder ver lo que se iba proponiendo. Y ahí finalmente ellos encontraban qué actividades tenían que ir haciendo, las instrucciones, cuáles son las propuestas, y además de ir haciendo las actividades, tenían que prestar atención. ¿Por qué? Porque esta actividad les sirve o le da datos, le da información para poder seguir avanzando en el siguiente recorrido dentro del paisaje. Pues aquí ya inclusive les dice, realiza la actividad propuesta y obtén el número secreto para seguir con el entrenamiento. Ahora, ¿qué tipo de actividades ellos han realizado? En este caso, las propuestas, las herramientas TIC que he utilizado en esta propuesta, miren aquí, es actividades, son propuestas que ellos han trabajado, que están familiarizados, por ejemplo, un Google Forms, solamente que en vez de decirles, bueno, les voy a dar una evaluación, porque esta fue una evaluación, en vez de darles una evaluación, bueno, vamos a hacer el primer reto dentro de un primer mundo que ustedes tienen que descubrir, y fueron avanzando hasta poder lograr obtener la información para poder avanzar en sus conocimientos. Vuelvo aquí, me voy al inicio nuevamente, y mis alumnos estaban tan involucrados en el juego, uno, que ya no podíamos tener recreo porque ellos querían seguir aprendiendo, querían seguir avanzando con el juego, y exactamente con el juego, porque en realidad es una actividad, que es una pedagogía en la que fueron involucrándose diferentes componentes, estaban tan como involucrados en esto, que inclusive ellos cuando llegaban o hacían las actividades, pensaban que automáticamente al apretar esto, yo ya volvía, avanzaba, todo estaba conectado, y no se percataban que eran diferentes herramientas TIC que estaban juntas, estaban puestas en un solo espacio, en un solo componente. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué un alumno, en este caso, tuvo la personalización? ¿Sí? Ellos elegían, podían optar cuáles hacer, cuáles no, pero dentro del grupo siempre tenemos alumnos que son como los que dicen, no, yo necesito, más allá del premio, y aquí hay una palabra clave, más allá del premio que puedo obtener al realizar todo el recorrido, lo voy a hacer por los conocimientos, por los meros conocimientos que me proporciona el poder avanzar en un diseño de esta manera. Pero cuando una alumna descubrió el premio final, el premio que obtienen, volvió a realizarme la pregunta, profe, ¿estás segura de que este es el premio? ¿Podemos canjear o son premios ficticios? Y mis alumnos dije, no, son premios verdaderos. Ustedes los pueden canjear. Y aquí vamos a ver cuáles son los premios. Uno de los premios que obtuvo mis estudiantes al realizar la propuesta aquí de realizar el paisaje de aprendizaje fue que al realizar y si recompletaba todo el diseño, obtenía una carta para poder tener una respuesta correcta en una prueba. Mis alumnos fue tal así como que querían lograr obtener esa carta, que realizaban, vuelvo a repetir, todas las actividades, de pasar de 4 a 2 actividades, guardaron la carta y lo canjeaban en la prueba, inclusive me marcaban, profe, este es canjear con la carta del paisaje de aprendizaje. Entonces, lo hacían justamente por esos premios, lo hacían por querer obtener esos aprendizajes significativos, le damos la personalización, tenemos en cuenta esas inteligencias a través de las propuestas, pero aquí, bueno, no les dejo a mis alumnos que ellos van pasando, aquí si ellos necesitan o quieren saber cuál es el número secreto, necesitan llegar justamente a este último peldaño, que no les voy a decir aquí si no se descubre, o sacamos la magia de un paisaje de aprendizaje, pero como les digo, es tal así que no importa obviamente también el nivel en el que es aplicado, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, un paisaje es pensado justamente para alumnos de nivel inicial, no depende del nivel, sino que como docentes tenemos justamente la posibilidad de crear estos escenarios personalizados, crear como estos retos, crear estos recorridos, porque el alumno tiene que seguir un recorrido, y aquí justamente les puse que cada uno de estos recorridos estén bloqueados para que ellos sigan
el camino que tienen que seguir, porque el conocimiento que obtienen en este primer peldaño lo necesitan para este, y así sucesivamente hasta llegar al final. Ahora bien, bueno, vuelvo aquí a la presentación. Entonces es muy diferente. Y vamos a ver entonces un paisaje que tiene que ver, justamente con las TIC. Y no se me asusten, porque algunos me dicen, yo no soy muy habilidoso con las TIC, y esta es un poquito una debilidad que muchos colegas presentan, más allá de que hemos pasado una pandemia, que nos vimos obligados a seguir innovando, seguir aprendiendo, seguir manejando herramientas TIC. Fíjense que la herramienta principal, y aquí es solamente una recomendación, no es que sí o sí tiene que estar basado de esta manera, la herramienta que yo veo actualmente que fomenta mucho esta pedagogía es Genially, tal así que la plantilla de programación que les he compartido, hoy por hoy ya lo encontramos justamente en este, con esta herramienta, con Genially. Años atrás, cuando empecé a trabajar con los paisajes, no había, tuve que hacerlo desde cero, ir diseñando, armando, creando, porque lastimosamente no había, pero con tan poco tiempo y viendo tal la importancia, viendo tantos resultados positivos con un paisaje de aprendizaje, Genially se dio el trabajo de facilitarnos el trabajo a nosotros como profes y ya diseñarnos ese espacio de programación que lo hacemos, vuelvo a repetir, las programaciones, las planificaciones de las clases, pensar los objetivos, tiempos, recursos, lo hacemos. Solamente que en este caso, en esta oportunidad, un paisaje lo hace de una manera diferente porque pensamos más allá de nosotros como docentes, sino que ahí tenemos presente a nuestros alumnos por medio de esas inteligencias y pensando hasta qué nivel de pensamiento queremos que ellos logren. Ahora bien, partiendo de Genially, aquí son algunas opciones que podemos agregar a un paisaje, ¿sí? Diferentes herramientas, pasando desde algunas un poquito más nuevas hasta las clásicas con las que trabajamos y son como las que tienen que estar presentes dentro del repositorio de herramientas de los profes. Y voy pasando a la siguiente. Miren, aquí puse los puntos suspensivos porque ustedes pueden elegir con qué herramientas o qué cantidad de herramientas incluir dentro de un paisaje. ¿Sí? Entonces, inclusive yo puedo trabajar o hacer un paisaje usando Genially y cada uno de esos recorridos, de esos mundos que tienen que ir descubriendo nuestros alumnos, así como en un juego, pasando por retos, superando obstáculos, obteniendo premios, podemos hacerlo con una sola herramienta, o bien darle la libertad al alumno de que conozca a la par de los aprendizajes, tenga esas competencias tecnológicas que también son indispensables para la formación de nuestros alumnos. Consejos. Me voy a la parte de consejos aquí. Lo primero, disfrutar. ¿Sí? Yo creo que a veces estamos tan involucrados en la rutina, tan involucrados en las obligaciones que tenemos que hacer, y cuando unos nos piden hacer las planificaciones, pensar en lo que tenemos que trabajar con nuestros alumnos, nos olvidamos del disfrutar. Y justamente un consejo que les doy entonces, aplicarnos o aplicar un paisaje de aprendizaje para ayudarnos en el día a día. No que sea otra vez una carga o una sobrecarga de que tengo que hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Sino que disfrutar. ¿Sí? Les mostré el ejemplo del paisaje que he trabajado con mis alumnos y he disfrutado con ellos porque justamente conecté o conectamos componentes que son fuera del aula, como una película, como superhéroes, cuestiones que a nosotros nos interesaba, que amábamos, lo llevamos a un entorno de aprendizaje. Así también complementar. Al utilizar un paisaje, no nos tenemos que olvidar o no por ello tenemos que dejar de lado todo lo que veníamos haciendo. Al contrario, un paisaje de aprendizaje es como la punta del iceberg en donde englobamos todas las metodologías activas que nosotros conocemos, ya sea un
una clase invertida, ya sea aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, ¿por qué no aprendizajes tradicionales? Recuerden que dentro de la taxonomía tenemos el recordar que pasa por lo que es tradicional, es decir, todo suma, solamente que nosotros le damos un toque diferente, le damos una presentación diferente a nuestros estudiantes. Por eso lo debemos emplear más bien con las lecciones habituales, no olvidarnos también de que partimos para hacer nuestras planificaciones, siempre lo que nos proporciona, nos pide dentro de los ministerios o dentro del programa, la malla curricular con la que nosotros tenemos que trabajar. Y finalmente, y aquí algunos cuando ven, cuando hacemos todo esto, es animarse, ¿sí? No se asusten, no hace falta ir saltando en la escalera que vemos aquí, sino ir yendo poco a poco, ir probando diferentes actividades. Quizás una actividad o una herramienta no me es funcional, bueno, voy a experimentar con otra, voy a probar de otra manera, ir justamente dentro de ese disfrute, dentro de ese complemento, ir animándonos para, ¿por qué no generar esas innovaciones, generar esos cambios y poder lograr ese aprendizaje personalizado que cada uno de nuestros estudiantes se merece para poder potenciar y llegar al máximo como persona que se merece? Así que, bueno, muchas gracias. Les dejo aquí también la información si quieren conocer un poquito más sobre este tema, que no quiero extenderme en el tiempo, podemos seguir hablando sobre esto, que como ven me apasiona, me encanta, porque hace justamente esa vinculación de todos estos componentes que son fundamentales para el aprendizaje, para la educación de hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias, Gisela, nos encantó, también le encantó a nuestros queridos maestros que nos están mirando desde diferentes partes de República Dominicana, también te manda muchos saludos, muchas felicitaciones, y no se olviden, querida familia Mentor, ahí abajito dejar un mensajito, unas palabras bonitas para Gisela, y también no se olviden de hacer una lluvia de reacciones, de corazoncitos, de likes, para que le mostremos a Gisela el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por compartirnos sobre un tema tan, pero tan importante y es interesante, y muchos nos decían que no conocían estos términos y que les pareció muy importante, que es el nuevo aprendizaje del siglo XXI. Y antes de comenzar con las preguntitas, querida familia Mentor, ustedes saben que pueden ir también dejando las preguntitas como lo han estado haciendo durante el webinar, decirles que el webinar queda grabado en la página Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo está mirando ahora mismo, también lo puede compartir en su muro, si es que no escucha alguna parte o quiere volver a repasar, compártelo, así se le va a quedar grabado y lo puede volver a ver las veces que sea necesario. También nos ayudaría muchísimo, no sabe cuánto, si podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, WhatsApp, etiquetar a sus amigos, ya que queda grabado, pueden ver la grabación también sus conocidos, y no se olviden ahí abajito de seguir la página, activar las notificaciones, darle like, porque siguiéndonos podemos seguir ayudándoles, y como siempre a la página de Facebook vamos a estar subiendo el material de los miércoles de webinars gratuitos, así que por favor, por favor siga la página, no se olvide, y mañana también tenemos una actividad súper, pero súper interesante, también tenemos un grupo de WhatsApp para que usted se pueda unir, si es que no se unió todavía al grupo de WhatsApp de webinar, también lo vamos a compartir los materiales ahí, y pueden realizar preguntitas, querida familia Mentor, y también déjenos en los comentarios cuál es el mensaje que se lleva el día de hoy, y no se olviden de realizar una lluvia de reacciones de corazón. Dicho esto, Gisela, otra vez muchísimas gracias por acompañarnos, y nos han surgido varias dudas, y por ejemplo, varios profes nos preguntaron si la gamificación solo se puede hacer en entorno virtual o también se puede utilizarla en la presencialidad o quizás algún método híbrido entre ambos. Me encanta esa pregunta y qué oportuna, porque justamente yo les comento que esta actividad o lo que he propuesto no lo he hecho totalmente virtual, lo he trabajado de manera híbrida, es decir que cierta parte trabajé con mis alumnos de manera presencial,
Lo trabajamos, inclusive fomentamos el trabajo colaborativo, entonces trabajaron en equipos para poder realizar estas actividades. Entonces podemos trabajarlo sin ningún problema de manera presencial, utilizando herramientas que no solamente tienen que ser virtuales, ¿verdad? Podemos trabajar con herramientas tradicionales, por eso mencioné esa parte de tradicional, lo que venimos haciendo, y hacer ese complemento con las TIC sin ningún problema. Aquí el único detalle es la creatividad de cada uno de ustedes como profes. ¿Hasta dónde quieren llegar y cuál es el desafío que le quieren dar a sus alumnos? Muchísimas gracias, Gisela. También Mayreni Montero me dice, me siento muy contenta por contar con esta capacitadora, colega. Gracias por sus valiosos aportes a nuestra área de educación. República Dominicana te aprecia. Muchas gracias, Mayreni, por su lindo mensaje. También Glenny Callado dice, excelente el tema. Gracias por todos tus conocimientos. Milton Pereira dice, muchas gracias. Caminamos con los avances, excelente manejo de la clase. Álvaro Irán nos dice, excelente presentación, saludos desde Pando, Bolivia. Rosemary Martín nos dice, muy buenas herramientas, estas permiten que las clases sean más dinámicas, que los alumnos estén más motivados y participativos. Elizabeth Moreno, bueno, también se repite la misma pregunta, si la gamificación se puede trabajar de manera presencial, ya nos dijo Gisela, que sí. Magandhi nos dice, excelente su ponencia, un tema nuevo. Magandhi Almanzar, psicóloga educativa, le mandamos un gran abrazo, y así hay muchos mensajitos de saludos, de felicitaciones, y también nos están preguntando cómo motivar a los alumnos, y si estas herramientas sirven para motivar a los alumnos, ya que luego de la pandemia sienten que ya no hay el mismo interés de parte de los alumnos por aprender. Ya, bueno, y en este caso justamente por eso me animé a poner en práctica con mis alumnos. Fíjense que fue una narrativa, o sea, aquí yo creo que justamente el docente tiene que tratar de seleccionar o dar o ver un poquito a través de un relevamiento de información cuáles son los componentes o qué factores justamente motivan a los alumnos en este caso para hacer esa narrativa, ¿sí? Entonces quizás, bueno, una película, una historia, un cómic, ¿por qué no? Pero recuerden que tiene que el centro del aprendizaje es el alumno, entonces tenemos que ver justamente qué es de interés para ellos. Y a partir de ahí, dar el origen a esta narrativa y ahí la propuesta, que yo les aseguro que con esto van a lograr la motivación con ellos. Que por eso les comenté que hasta me perseguían, teníamos el receso, yo no podía salir del receso porque, profe, necesito saber la clave para poder seguir avanzando. O sea, fue tal así que ellos están muy, muy motivados, que no querían dejar de aprender. Muchísimas gracias, Gisela, querida familia Mentor. Hagamos una lluvia de corazoncitos, de reacciones, para que Gisela sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos por hablarnos sobre un tema tan importante y además nuevo para nosotros. También Onelis Pérez nos dice gracias por compartir sus conocimientos para que podamos ampliar los nuestros y poner en práctica con nuestros alumnos y compañeros. Yuberki dice muy interesante intervención, excelente, gracias por su ponencia. Candy Quesada nos dice muchas gracias por sus conocimientos. Ruth Peña dice súper interesante y útil. Gracias. Amanda Edith Castro nos dice muchas gracias. Buenísimas herramientas de aprendizaje. Lo importante es la creatividad que tengamos. Y también nos están preguntando si nos podrías comentar sobre algún material para poder ampliar los conocimientos sobre este tema. Perfecto. Bueno, realmente ahí nos encontramos con esto dentro de lo que es emergente. No hay mucho material, no hay mucho material. De hecho, estamos experimentando, inclusive, lo puedo hablar por experiencia propia en Paraguay, no existe, por ejemplo, países, o sea, instituciones que lo han puesto en práctica. Sí sé de diferentes países aquí de Sudamérica que están como fomentando, pero de igual manera, los materiales que están creados son justamente aquellos diseñados por el autor, que es Alfredo Hernando, que él ha hecho un viaje alrededor del mundo, que si te parece, María Victoria, dentro de los materiales les podemos compartir a los profes para que vean cuál es el material. Entonces prometo compartir el documento para que lo puedan leer, lo puedan disfrutar y lo puedan complementar a este encuentro. Súper, muchísimas gracias, Gisela, y querida familia, déjenos en los comentarios si les gustaría recibir
el material y también hagan corazoncitos, pongan, reaccionen corazoncitos si es que les gustaría recibir el material que comenta Gisela para que podamos compartir tanto en grupo de WhatsApp como en Facebook y también en Instagram. Y nos preguntan también, parece que es una directora, Zuleida nos está preguntando, ¿cómo capacitar a los maestros, cómo ayudarles a capacitar para que tengan esta motivación de crear y también de motivar de esta manera a los alumnos? Bueno, lo que tenemos que hacer con ellos es trabajar, fomentar, o sea, sacarles ese miedo a trabajar con las herramientas tecnológicas, porque yo creo que es la principal debilidad que estoy encontrando con los profes. No es la creatividad, no es la pedagogía, sino que darles a conocer los beneficios que podemos otorgarle a nuestros estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias, Gisela. Y también, querida familia Mentor, no se olvide ahí abajito de poner comentarios bonitos para Gisela de aliento y qué les pareció el webinar y si es que aprendieron algo nuevo el día de hoy, que sabemos que por supuesto que sí. Y también última preguntita, querida Gisela, nos están preguntando la gamificación, ¿desde qué edad se puede aplicar? Bueno, los ejemplos, si ustedes buscan los ejemplos, puede estar de este nivel inicial. O sea, está pensado para todos los niveles, todas las áreas. Inclusive me animo y les desafío a los profes que se animan a trabajar con paisaje de aprendizaje, hacer, ¿por qué no?, un proyecto integrador en el que integren las diferentes áreas y hacen un solo proyecto multidisciplinar, desafiante para los alumnos. Entonces, pues, les dejo con esa tarea a los colegas de que se animen a trabajar en equipo como profes, poder integrar las diferentes áreas para poder generar esta pedagogía emergente dentro de sus instituciones, dentro de sus colegios. Perfecto, muchísimas gracias, querida Gisela. Y hablando también de que sea un proyecto integral, interinstitucional, y también querían, nos están surgiendo las dudas, si es que, bueno, primero les voy a decir, queridos amigos, de que no se olviden de hacer una lluvia de banderas ahí abajito para ver cuál es el país que se quedó hasta el final y cuál es el país más activo, como siempre. Y también, Gisela, nos están preguntando si es que la gamificación lo has hecho tú sola o también es junto con otros profes que se realiza en una sola clase. Si nos podrías comentar un poquito más de tu experiencia. Perfecto. Bueno, en esta oportunidad, esta propuesta la he trabajado sola, ¿sí? Porque lastimosamente no tengo colegas todavía que conocen, ¿sí? Estoy en esa campaña, estoy en trabajo, tratando de promover para que más colegas se sumen. Yo creo que, fíjense, este fue un paisaje. En el siguiente paisaje espero que sí poder ya integrar a los colegas. Entonces estoy en ese trabajo de poder trabajar de manera colaborativa con ellos. Entonces, lastimosamente trabajé sola. Y María Victoria, ¿me recuerdas cuál es la segunda parte de la pregunta? Justamente eso, y si es que se trabaja una materia en específico o si son diferentes materias que se trabaja la gamificación. Perfecto. Bueno, como profes tenemos la libertad de elegir si en este caso un paisaje puede estar planificado para una clase. Aquí la propuesta fue diseñada o lo trabajamos en un mes. Sí, que de hecho podríamos haberle prolongado, siempre depende lo que nosotros proponemos a los alumnos, pero podemos pensarlo desde una clase, por eso les recomendé ir poco a poco, o podemos trabajar, que sí tengo colegas que justamente al ir fomentando, a ir explicándoles o dándoles a conocer la pedagogía, me dijeron, me animo y lo voy a trabajar a lo largo de todo el semestre. Entonces tenemos la libertad desde una clase a todo el semestre a trabajar con un paisaje. Muchísimas gracias, Gisela. Excelente, excelente presentación. Pues, amigos, estamos viendo aquí la lluvia de banderas. Estamos viendo de Bolivia, República Dominicana, Ecuador, México. Así que estamos esperando todavía que sigan haciendo la lluvia de banderas. Y no se olviden, querida familia, compartir para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas y también reaccionar para que Gisela sienta ese cariño que le tenemos por los contenidos que ha compartido con nosotros y que estamos seguros que nos va a servir muchísimo, al menos como una pauta, como para poder animarnos a hacer un poquito más profunda esta parte de gamificación. Y bueno, ustedes aquí tienen una persona
con mucho conocimiento. Es más, ella va a ser docente en un diplomado de metodologías activas que está organizando la Universidad Privada Domingo Savio de Santa Cruz. Pueden buscar la página de la UPDS Posgrado C de Santa Cruz y ahí pueden encontrar información de un diplomado en metodologías activas para la educación que está, estamos organizando junto con la universidad. Justamente Gisela va a ser la docente del módulo de gamificación. Así que estamos seguros que va a ser excelente. Y bueno, antes de despedirnos, querida familia, le vamos a pedir a nuestra expositora de hoy, a Gisela, que dé unas palabras de reflexión, como última reflexión para toda nuestra familia que nos está viendo en América Latina. Claro que sí, claro que sí. Bueno, quería decirle a los profes que anímense, no le tengan miedo a la innovación, no le tengan miedo a las tecnologías, no le tengan miedo a querer desafiar a sus estudiantes, que van a ver que los resultados que obtenemos con ellos merece la pena el tiempo, la dedicación, ese sufrir un poquito para poder crear cosas maravillosas con ellos. Así que les quiero dejar con más que nada con palabras, con el desafío, y me gustaría que aquel profe que dice sí, yo quiero implementar, me comparta cuál es su experiencia y que nos comparta cuál es, de qué manera o cómo logró cambios significativos con sus alumnos aplicando una pedagogía emergente. Muchísimas gracias, Gisela, excelente reflexión. Ya, querida familia, tenemos un reto y esperamos que miércoles a miércoles lo que les estamos presentando aquí pueda serles de utilidad para seguir poniendo nuestro granito de arena en la educación en América Latina. Muchas gracias nuevamente, Gisela, por este espacio, por el tiempo y por la predisposición y también por el cariño con el que lo hace. Te mandamos un gran, gran abrazo hasta Paraguay. Y también a todos ustedes, querida familia, muchísimas gracias por seguirnos, por confiar en nuestro contenido. Si no fuera porque ustedes nos abren las puertas de sus corazones, sus casas y sus escuelas, no podríamos ser gestores para llevar este contenido y profesionales de calidad, como Gisela, a todas partes de América Latina. Así que de verdad estamos muy agradecidos por la confianza y el cariño que ustedes nos tienen y estén seguros que ese cariño también es recíproco con todos ustedes. Así que con esto vamos terminando el webinar de este miércoles. No se olviden, quienes no lo han hecho, seguir la página y ponerle like para que reciban las notificaciones de las actividades que hemos tenido. Todas las semanas tenemos actividades. Una vez al mes tenemos congresos gratuitos con certificado. También tenemos talleres con servidor. Todo el tiempo estamos haciendo muchísimas cosas, así que los invitamos a ser parte activa de la familia Mentor. Así que muchas gracias, queridos amigos. Los queremos muchísimo y nos vemos muy, 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 muy prontito. Chao, familia.